buenas tardes a todos. Aquí estamos en la Agencia Municipal de San Fernando de Matamoros, verificando aquí una obra de recurso federal, que es el RG23, de un pavimento de camino que conduce hacia el panteón municipal de esta agencia, ya que es una obra que el recurso viene de por gestión del diputado Daniel Gutiérrez, por una distancia de más o menos sobre 200 metros lineales de pavimento de calle, y que al momento ahorita venimos a verificar a ver cómo va el avance, ¿no? Pero a veces se encuentran detalles, ¿no? Pero ya tratamos de resolverlo y que quede lo mejor posible, ¿no? Y la intención aquí es que se mejore la obra y que sea para bien de la agencia, ¿no? Y de los habitantes. Yo creo que a nosotros como municipio, que por sí que nos toca ver esta agencia, también debemos estar al pendiente, ¿no? Para que las obras que se hagan, que sean de buena calidad y sobre todo que dure, ¿no? Para beneficio de la ciudadanía de esta agencia. Me presento como el agente de San Fernando de Matamoros. Mi nombre es Julio Ríos Salgado y estamos aquí en este lugar que se va a construir una obra que fue por el diputado, gestionada por el diputado Daniel Gutiérrez, y va a ser ejecutada aquí en San Fernando de Matamoros. Buenas tardes, agente. Mira, mi nombre es Dionisio López, presidente municipal actual de este periodo 2017-2019, y creo que esta obra que se está ejecutando ahorita aquí fue gestionado por el diputado ahorita Daniel Gutiérrez, que yo creo que es muy conocido aquí en la región, ¿no? Y pues, por sí, gracias a Dios se está iniciando esta obra y esperemos que muy próximo ya va a estar en función. Lo que sí también queremos es que nos siga apoyando, ¿no? Porque eso es lo que se trata, para beneficio de los ciudadanos de la región, ya que al rato una obra que, y que también que se diga de él, ¿no? Porque si deja unas obras en mal estado, pues también, claro que ahora sí que depende de dónde se gestiona esta obra, y así creo que toda la región ya se han beneficiado con algunos proyectos, y esperemos que esta obra que quede lo mejor posible.